Buenos días, familia. Quiero hablar un poquito de lo que recientemente nos sucedió, especialmente en nuestra casa con la pérdida de nuestra madre. Yo digo pérdida, pero al principio duele, pero después se incrusta en la realidad de que no la perdimos, la tenemos con nosotros, pero a otro plano. Esta pieza que tengo atrás de mí la creé pensando en ella. Siempre va a estar presente. A mi madre le gustaban las rosas, le gustaba el arte, ella me enseñó a creer en lo natural, en la forma de las piedras, de los palos, lo que. Me enseñó básicamente lo que me hizo fuerte como artista. Y creé estas rositas aquí que voy a tener presente como una especie de memorial y pues ya no quiero sentir que fue una pérdida, quiero decir que aquí está conmigo, no solamente aquí, pero todo lo que miro, ella fue una gran inspiración para mí y quería compartir esto con ustedes, mi familia, que los quiero mucho, siempre están presentes. Y bueno, yo soy una de esas personas que difícil de entender, pero los quiero mucho a todos, así como quise a mi madre hasta el final. Lo voy a querer siempre. Gracias. Voy a cantarle a mi madre unas cancioncitas que a ella le gustaban mucho cuando ella estaba con nosotros. Y aquí se las voy a cantar a ella. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora con unos ojazos negros, de veras encantadora. Casi llegando a Los Mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté que dónde era. Me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres. Desde Obregón a Hermosillo platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigo y se me arrimó un poquito. Pero en Santana de plano se dejó dar un besito. En Santana y Guapabanco siempre fui muy maltratada. Si no me has querido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mandó algún santo para que yo lo encontrara. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. ¿Qué importa si aquí es Caborca, Agua Prieta o Cananea? Y va para Magdalena. Ahora voy pa' donde sea, Guaymas y Puerto Peñasco. No crean que los he olvidado, es que dormí entre sus brazos en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad.